Estamos con nuestra cámara informando al pueblo Arenillas. Estamos en la Ciudad Progreso 1, en nuestro cantón Arenillas, donde se está realizando una obra muy interesante, importante para el cantón Arenillas. Aquí estamos con el señor, su nombre, John, y Quesada. John Quesada. Don John, sé que usted está aquí con su hermano al frente de esta obra. Cuéntele al pueblo Arenillas qué es lo que se está realizando. Estamos realizando aquí el mejoramiento del parque infantil para Arenillas. Estamos mejorando ahorita. El terreno, ¿no? Sí, el terreno. Estamos soldando el cerramiento. Estamos haciendo aquí la letrina, el baño, produciendo todo eso ya. Ya se está viendo la obra poco a poco. Poco a poco, sí. Se está dando, sí, la imagen. ¿Y qué va ahí en su interior? Juegos infantiles, gradas, graderíos, piso sintético, todo eso. ¿Con piso sintético? Sí, bien, ya. Piso. Para que pueda disfrutar a la familia. ¿De cuándo iniciaron esta obra? Ya tenemos 3 semanas. 3 semanas. ¿Y se espera que en qué tiempo esté listo ya para inaugurar y que la familia disfruten? 3 meses a 4 meses. Uh-huh. Sí. ¿Esto va a tener la seguridad? Sí, la seguridad que va. ¿Todo va a ser cerrado? Todo cerrado. Allí donde están esa columna, ¿qué va a hacer allí? Ahí va el techo, el policarbonato. Ah, ya, ahí va. Y van los graderíos. Los graderíos, todo. ¿Qué dimensión tiene más o menos? Tiene más o menos 13 metros. 13 metros de... ¿Y la cancha? La cancha es todo de ahí. Ah, todo. Es todo, sí. Uh-huh. Sí. Entonces va a ser un bonito complejo deportivo. Sí. Ah, muchísimas gracias. Ya. Gracias por la información. Manuel Aguilar Gómez, continuamos con la información desde la Ciudad Progreso 1 de nuestro cantón Arenillas. Mire, qué importante, ¿no? Esta obra, le agradecemos al señor Quesada, que nos ha dado detalle de la obra que se está realizando aquí en beneficio del deporte y de este sector de nuestro cantón Arenillas. Manuel Aguilar Gómez, siempre con la información para nuestros amables televidentes.